Le llega el turno a otro paso doble, dedicado a un torero, a Pepe Luis Vázquez. El músico y compositor don Antonio Candel Molina nació en la localidad de Blanca, en Murcia, una localidad donde hay muchísima afición a los toros. Nació en 1928 y ahí comenzó sus estudios musicales de la mano de su padre, que era el director de la banda por aquel entonces. Con 16 años ingresó por oposición en la banda de infantería de Marina de Cartagena. Luego se fue a Madrid para ampliar los estudios de composición y dirección junto al muy famoso Ataulfo Argenta. Dirigió las bandas de música de Blanca, Orihuela, Cejín, Elda, Hellín, Tobarra y Caravaca de la Cruz, todas por Murcia. Destacar entre sus composiciones la zarzuela titulada Blanca, o pasodobles como abanderadas, dedicado a las abanderadas de las fiestas de moros y cristianos de Elda, en Alicante, que se compuso en 1955 y que se ha convertido en una obra esencial dentro de las fiestas en honor a San Antón en aquella localidad. También el dedicado al torero Pedrín Benjumea, o este que vamos a escuchar a continuación, dedicado a Pepe Luis Vázquez. José Luis Vázquez Garcel, de nombre Pepe Luis Vázquez, torero que atesora todo lo que de arte tiene el toreo. Ese colegial tímido de resplandor trigueño, así le definió el poeta Gerardo Diego. También fue conocido como el Séneca de San Bernardo, quinta esencia de la escuela sevillana, Sevilla, de la que Manuel Machado escribió gracia, alegría, aroma. Así era el toreo de Pepe Luis Vázquez. Pepe Luis, además un nombre yo creo que muy torero, porque yo creo que estaremos de acuerdo, no sería igual que se llamara Pepe o Adolfo, no pegaría como este. Pepe Luis Vázquez, quizá todavía hay toreros que siguen su escuela. En este paso doble, el trío clásico en todos, pues queda en dúo. En la primera parte, un piano que es bajito y la segunda más fuerte, con los bombardinos, el saxo. En fin, un paso doble dedicado a un gran torero y como, por tanto, pues un gran paso doble. Y lo vamos a escuchar, Javier, ahora mismo, además. ¿Qué?